¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores skins de la comunidad, porque chicos y chicas, ya está acabando agosto. En septiembre debería salir algo, ojalá sea una caja, y posiblemente alguna de estas skins estarán en ella. Así que nada, ¡vamos al lío! Empezamos con esta USP Brute Force. Ok, parece un poquito como transparente, ¿no? ¿Nos da esa sensación? Está guaparda, la verdad. In-game no está nada, nada mal. Ok, empezamos bien con esta USP. Por cierto, al final de las armas tengo una cosita preparada para vosotros alrededor de la Princeton, ¿vale? Vais a flipar. Tenemos AUG Multiverse. ¡Wow! Es bonita, ¿eh? Tiene como cositas de o sea, tiene la camaleón por debajo. La Fire Serpent es como una skin mezclada con un montón. Me parece espectacular. La Hole también por ahí. Muy bien pensado. Esta debería estar. Esta me ha encantado. Muy top. Vale, tenemos en la Tech 9 Total Black, que vemos que cuando se mete la oscuridad se ve como fluorescente, ¿no? En la línea esa que tiene ahí arriba. Skin básica, pero que puede gustar. Vale, perfecto. Tenemos Desert Eagle Sub-Tick. Ok. Haciendo referencia, por supuesto, a cositas de Counter-Strike. Tiene un montonazo de detalles. La presentación de YouTube del Sub-Tick. Ok, la localización de las oficinas de Valve. Tiene detallitos. Diseño simple, categoría azul la pondría, pero no está nada mal. Vale, tenemos esta escopeta Black Cop Web. Se llama escopeta básica, de nuevo. La pondría categoría azul. De momento va ganando la AUG de lejos. M44 Block and Load. Ok. Un rollo estilo Lego, me gusta. No hay ningún arma del palo. Y podría ser perfectamente categoría morada, rosa. Esta me convence. Muy top, muy top. Desert Eagle Grenade. Ah, como si fuera una granada la Deagle. O sea, nunca había visto esta. Ok. Esta combinación, por decirlo de alguna manera. Me gusta también, tío. Sí, sí, super top. Muy bien, muy bien. Vale, tenemos M249 No Signal. ¡Ojo! Que donde están las balas aparece una televisión de No Signal. Categoría azul de nuevo, pero no sé, me gusta como la combinación, ¿no? La creatividad. Zeus de Crew. En este caso, todos los modelos entiendo que hay en este videojuego. También guapa. Pero me recuerda a skins que ya hemos visto anteriormente. De hecho, fijaros, Nova, el pibe, como que ha cogido este diseño y lo ha implementado en un montonazo de sitios. Esta no me convence tanto. Glock 18 No Signal. Ok, de nuevo, como si fuera un mando de la televisión, ¿no? Basiquita, basiquita. Yo creo que vamos a ir increchendo. Tenemos esta AK-47 Reptil Hunter. Siendo pues la combinación de un reptil. Ahí la tenemos. ¡Ah, que en Battle Scar cambia de color! Como si fuera, bueno, un cocodrilo, podríamos decir. Ok, bueno, interesante. R8 Derelict. Bueno, esta espero que no esté. Esa, con todo mi cariño y mi respeto. Hace mucho que no veo una skin de revólver que merezca la pena, pero esta no lo es. PO-150 Betrayal Obsidian. Esta tiene mucha mejor pinta, ¿eh? Ok, esta me gusta bastante más. Pero aún yo creo que podemos ver mucho mejor. USP Liquify Exotic. Ok, combinación de colores fluorescentes. No está nada mal. Ahora está. Vais a ver luego lo de la Princeton. Famas Black Lotus. Ojo, ya está la M41S. Creo que está la USP. Y el pibe ha diseñado la Famas. A mí es una skin que personalmente me gusta muchísimo. Así que estaría súper contento. MP9 Trophy Back. ¿Esto qué es? Bueno. A ver, yo creo que de MP9 mucho mejores, ¿no? La comunidad este mes. Vamos a ver, Famas Sport Technology. Me gusta más la. Bueno, esta no está nada mal. No hay muchas skins de este color, seamos totalmente honestos, de este color verdecillo. No estaría mal por el tema del color, pero creo que la Black Lotus estaba mejor. P2000 Tiki. En este caso, pues un poquito rollo Ancient, ¿no? Ok, me mola. Me mola. Tenemos esta Zeus Cybercode. Esta está guapa, ¿eh? Esta sí la metería a categoría rosa. Por lo menos rosa. De momento no hay ninguna que para mí haya superado el AUG del principio. Y vale, aquí viene lo mejor del vídeo, chicos y chicas. Skins que han cambiado. Princeton, chicos y chicas. El pibe ha puesto una nueva actualización que debería implementarse dentro del juego para que veáis el
cambio que ha tenido respecto a cómo está ahora, porque en CSGO se veía la skin muchísimo mejor, en Counter-Strike 2 cambió y ahora, sin lugar a dudas, tiene ese efecto perla, creo que le llaman, que es mucho mejor. Y además el pibe ha presentado dos nuevas armas, que estamos hablando de la AWP, que esto es una absoluta barbaridad, esto es precioso y ojalá lo implementen. Y también, chicos y chicas, han metido el AK. Como sabéis, hay tres armas que ya están metidas, que son el AK, la USP y el M41S. Y ojalá implementen el AK, sería una barba. Yo prefiero el AK a la AWP, ¿eh? Porque la AWP hace poco que tenemos... No, al revés. Lo he dicho al revés, perdonad. El AWP diseño blanco, el AK con la Inheritance, hace poco que tenemos el diseño blanco, que se me ha ido la olla. Ok, turno, chicos y chicas, de stickers. Vamos a ver el primero, Paper, en este caso, haciendo referencia al meme. No sé si puede Valve meter esto, pero me molaría que metieran memes de Counter. Este le ha hecho un youtuber, si no me equivoco, un diseño en el cual tú vas girando el arma y vas viendo si te toca cuchillo, no te toca cuchillo. Este me ha molado, la verdad que el diseño está súper, súper top. Luego tenemos King of Knives, no está nada mal, bien pensado, me mola, y ahí así tenemos más calaveritas, lo que pasa que en China complicado. Tenemos Keep Out, podría quedar muy bien. Unos diseños muy interesantes. Tenemos Cheat Hack, ok, como si fuera Matrix. Este también está guapo, la verdad, cuando va girando tiene su rollo. Y tenemos Lentic, cuidado con este. No. Lo que nos faltaba, eso sería lo que nos faltaba. Y por último, chicos y chicas, el Multipass. Ok, hostias, me he quedado con el anterior, la madre que me parió. Y bueno, graffiti, chicos y chicas, tenemos este spray, que la han cambiado, de hecho. Me mola más, es más pequeño, más interesante. La madre que me parió, me he quedado con el otro. Y el graffiti de Camper. Hostias, es demasiado grande. Yo creo que si lo hacen más pequeño sería espectacular. Pero muy top, chavales, muy top, la verdad, del vídeo. En cuanto a skin, yo creo que más allá de Lauf, la P250 que hemos visto, Zeus y sobre todo las Princeton, no he destacado ninguna, no os voy a engañar, pero los stickers y los grafitis me han gustado bastante más. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Decidme cuáles han sido vuestras favoritas en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!